Barcelona només d'un 1,6%. I a partir d'ara es podran reaprofitar millor els residus de la taronja, especialment la corfa, per a produir biogàs. I tot gràcies a un estudi desenvolupat per una empresa valenciana. L'estudi analitza un agent present en la corfa de la taronja i demostra que es pot augmentar aquest tipus de residu en la producció sense que altere la qualitat del biogàs. Aproximadamente una tonelada de naranja nos puede producir la energía eléctrica equivalente a tener una bombilla 24 horas durante 2 años. Es decir, estamos produciendo una energía limpia y tenemos una producción bastante elevada de lo que hasta ahora era un residuo.